El juzgado especializado de sentencia de San Salvador absolvió a los 18 imputados en el caso Tregua con Pandillas. Entre los procesados figuraban el exdirector de centros penales, Nelson Rauda, así como Raúl Mijango, mediador del proceso de la tregua. Francisco Ramos con el informe. Tras un largo proceso judicial, los 18 imputados en el caso Tregua fueron absueltos de los delitos que pesaban en su contra. Yo siempre dije que confiaba en Dios, que dejé este proceso en manos de Dios, ¿verdad? Y que Dios nos iba a sacar victoriosos de eso. Así que para gloria y alabanza de Dios, es para Él. Según el abogado de uno de los procesados, no había suficientes elementos de prueba para pensar en una condena. Ha quedado establecido que esta gente fue más que inocente, e incluso si aquí estuviéramos en otro país, daños y perjuicios. Pues. Ha habido gente que lejos de ser imputados tenían que haber sido testigos de fiscalía. El juez dijo que uno de los principales responsables de las anomalías cometidas en los centros penales habría sido el entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payés, por lo que en la fiscalía no descarta abrir nuevas líneas de investigación. Como les repito, al momento de leer todo el documento sentencia, podremos dar una postura oficial, así como las posibles nuevas imputaciones que puedan surgir a raíz de lo mismo. Por su parte, el defensor de Raúl Mijango, quien fue el principal mediador de la tregua, se mostró satisfecho por el fallo a favor de su cliente. Satisfecho, desde luego. Ya dije, por lo menos en este caso, el sistema de derecho ha funcionado. El juez ha dado una sentencia absolutoria porque no existen los elementos probatorios que la fiscalía tuvo que haber incorporado y que fueron los señalamientos que desde el año pasado esta defensa venía señalando. Las 18 personas estaban acusadas de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, tráfico de objetos ilícitos en centros penales y agrupaciones ilícitas. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.